Este viernes ha llegado a su fin el asedio que por casi dos semanas la policía de Hong Kong impuso a la Universidad Politécnica. Al mediodía, hora local, todos los agentes que rodeaban el campus se retiraron después de haber encontrado en su interior cócteles Molotov, arcos o sustancias químicas, poniendo el campus a disposición de la dirección del centro. En un comunicado, la policía informó de que ha removido todos los productos peligrosos y gestionado las escenas criminales en la Universidad Politécnica. Según las autoridades, en total, los agentes han incautado 3.989 cócteles Molotov, 1.339 componentes de explosivos, 601 botellas de líquido corrosivo y 573 piezas de armas. La policía anunció que pondría fin al asedio este viernes tras reiteradas llamadas por parte de la dirección de la Politécnica que exigían que las fuerzas de seguridad desbloqueasen el campus, dado que la mayoría de los manifestantes se habían marchado del complejo situado en el distrito costero de Hong Kong. El asedio comenzó el 17 de noviembre cuando manifestantes antigubernamentales se enfrentaron de forma violenta con la policía de Hong Kong. Muchos de ellos huyeron a la Politécnica, donde quedaron atrapados después de que la policía pusiera el campus bajo asedio y decidiese detener a cualquiera que saliera del complejo.